Bueno, sí, Verdongo sí he logrado formar una buena maquinaria, un buen equipo, Ángel Rivas, José Mendoza, Luisito Mora, mismo José Rujano, bueno, con la mente, si se quiere, puesta en su quinta corona, también Luisito por la primera, de verdad que Ronald por la segunda, todos van ahí, como quien dice, el equipo se ha ido engranando y con humildad ha aceptado este reto de lo que será esta vuelta al Táchira, de verdad que los patrocinantes, empezando con Rubén Osorio, con su empresa Osorio Gru, nuestro amigo Jaime Díaz allá de la empresa de Miami, City Bay, de verdad que hemos logrado engranar tanto un buen conjunto de patrocinantes y personal técnico y de ciclistas que, bueno, estamos listos para esta vuelta. Bueno, la verdad que esta vuelta al Táchira está bastante fuerte, la verdad tú nombras tres etapas de alta montaña que vienen seguidas, pero realmente también la etapa de Pregonero, era un terreno exigente esta vuelta al Táchira en lo que es desde el primer día, el segundo circuito que se aspira a hacer en la ciudad de Mérida es a 1800 metros sobre el nivel del mar, y bueno, de verdad que va a ser bastante exigente, ya ese segundo día en Mérida, téngalo por seguro que nada más quedarán en el llavero 60 corredores, entonces más todos los corredores que vienen del extranjero que están citados a esta competencia, de verdad que hay un palmarés muy fuerte allí. Y de verdad que cada equipo nacional tiene dos, tres corredores que son los llamados a la vuelta. Un Atlético Venezuela que trae nuevamente un Manuel Gato Medina, un Ronnie El Campo y ahora un Jonathan Salinas. Un equipo como el Deportivo que tiene a Carlos Galvi y a Menezes en unas buenas condiciones, un José Larcón siempre competitivo. Y bueno, eso analizando la Fundación Venezuela para el Futuro, se unió con Jimmy Briceño, corredores como Jürgen Ramírez, Frankie Chacón. O sea, todos tenemos como que dice un granito que aportar en esta vuelta, el mismo de la Lotería del Táchira, un jovencito como Kevin Roa. De verdad que analizando el palmarés venezolano está fuerte, y ya bueno, viendo los internacionales, vamos a ver en qué condiciones vienen, ya que esto de verdad que es una carrera que la primera de América, mucha gente de Sudamérica, como el caso del Team Medellín, corredor como Kevin Rivera, si quieren venir a nombrar, de verdad que el nivel, las expectativas son altas. Lo importante es que tanto de la parte técnica como la parte, si se quiere, patrocinante, y hasta mismo los atletas están conscientes que en el ciclismo venezolano y en cualquier carrera del mundo, el terreno lo pone a uno, como que dice, en su posición, el boletín le va a ir dando cada uno el día a día. Lo importante es que el grupo de corredores tienen sus aspiraciones personales, pero están claras que las aspiraciones personales de cada ciclista no pueden estar por encima de las del equipo. Invitar a todo el pueblo tachirense a ver por más de estos 800 kilómetros, la vuelta va a llegar a su casa.